lugar, yo quiero saludar al alcalde de Vélez Málaga, estamos en su municipio, y darle las gracias por acogernos hoy aquí, permitir que en su municipio pongamos en marcha la primera de las 5 ferias comarcales de sabor a Málaga. Como saben ustedes, la gran feria siempre es en el mes de diciembre, en la Plaza de Toros de Málaga, pero en esta ocasión, por seguir promocionando la marca, hemos decidido poner en marcha 5 en cada cabecera de comarca de la provincia. Yo creo que estamos aprovechando una oportunidad de oro, y lo digo así, la estamos aprovechando. La provincia de Málaga, no estamos demostrando que económicamente no es solo turismo, que también, que no es solo sol, playa y golf, que también, sino que tenemos muchas más potencialidades vinculadas al turismo cultural y también a la gastronomía. Yo creo que ya podemos hablar de Málaga como una potencia gastronómica, porque nos hemos especializado en muchísimas cosas. Somos pioneros y primeros de España en muchísimas cuestiones agroalimentarias, y eso de lo que se trata. La marca Sabor a Málaga nace con esa intención y con esos objetivos: aprovechar todas las oportunidades, y que Málaga es una tierra privilegiada para producir muchísimos alimentos que son una referencia y que son queridos en todo el mundo. Estamos en la Exarquía. La Exarquía, con vuestro permiso, no solo son mangos y aguacates, son muchas más cosas, pero especialmente también los mangos y aguacates de la Exarquía son conocidos en todo el mundo. Pero la Exarquía son muchas más cosas, que es lo que pretendemos demostrar con esta primera edición de Feria Comarcal Sabor a Málaga en la Exarquía. En la Exarquía tenemos de todo, y queremos que la Exarquía no solo sea turismo interior, no sea solo turismo litoral, también queremos que sea gastronomía. Mis primeras palabras tienen que ser, como no podía ser de otra manera, es de agradecimiento al presidente de la Diputación, al responsable del área de desarrollo, a Leonor, por empezar aquí, por empezar en el municipio de Vélez, por empezar aquí en Torre del Mar. Además, en una fecha para nosotros muy importante. Estamos en el pórtico de la Feria de Santiago y Santa Ana, que comenzamos el próximo Estamos con Paco de Ocopasa. Cuéntame, ¿por qué es importante esta feria con sabor a Málaga, a la que vosotros habéis acudido? Es muy importante porque aquí es donde vamos a divulgar y a promocionar las cosas de aquí de Málaga, los productos, como nosotros traemos el vino moscatel de aquí de la Exarquía. ¿Y las pasas también? Y la pasa moscatel. Esto es Ocopasa, una cooperativa de primer grado que asocia a varios pueblos, y el almacén general está aquí en Vélez, Málaga. Es decir, que no solo alberga a lo que se produce en Vélez Málaga, sino al Borges, al Máchar, a todos los pueblos del municipio, de la comarca, que se dedican a esto. Sí, claro, el principal productor de pasas está el Borges, al Máchar, de Navargosa, de Cómpeta, pero principal el Borges y al Máchar, de la pasa moscatel, y también elaboramos el vino moscatel. ¿En qué se diferencia vuestra pasa de las de otros sitios? Pues que la pasa moscatel, el único sitio que se cultiva es aquí en la Exarquía, de todo el mundo. Por eso creemos que es la mejor. Muy bien, Paco, pues muchas gracias y suerte. Gracias a vosotros. Bueno, estamos con Francisco Javier, que viene de Colmenar, con Quesos Montes de Málaga. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tenéis vosotros aquí? Pues mira, aquí hemos traído una variedad de los productos que tenemos ahí en Colmenar, en la cooperativa, que lo que nosotros tenemos es queso fresco, queso semicurado, queso curado de leche pasteurizada y queso curado de leche cruda. Es todo artesanal, todo puro de cabra, y es lo que la zona está dando, vamos, leche de lo que es el terreno. ¿Os ayudan este tipo de ferias? Bueno, la verdad es que sí, nos ayuda porque muchos clientes tenemos por toda esta zona, ya hay reparto. Y aparte de eso, pues así nos ayuda también un poco a promocionarnos lo que es la cooperativa. Supongo que detrás de estos productos hay mucho trabajo, porque la elaboración es totalmente artesanal. Exactamente, son muchas horas, desde las 5 de la mañana hasta las 6, las 7 de la tarde, y muchas personas, entre repartidores, los que directamente hacen el queso allí, de todos, recolectores de leche, porque lo hacemos todo, tenemos centros de recogida y de todo. Oh, 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 oh.
otro puesto aquí de Colmenar. Cuéntanos qué tienes, porque me está entrando un hambre. Yo tengo los productos típicos de Colmenar, el salchichón ibérico casero, ¿no? Lo que normalmente era de toda la vida, de todo el pueblo, el morcón, muy bueno, producto casero, desde la sobrasada, como toda la vida se ha hecho, el morcón de morcilla con lomo. Yo invito a todo el mundo que prueben todos los productos caseros que tenemos hechos en Colmenar, que vea la gente la calidad que tenemos en Málaga y que aprecien nuestros sabores. ¿Sirve de algo este tipo de ferias? ¿Os ayuda? Sirven, hacen proporcionar y que conozcan nuestros productos. Estamos muy agradecidos a toda la Diputación y a todo el que patrocina esta feria, porque la verdad que nos hace conocernos. ¿Llegáis a vender mucho? Unas bien, otras mal, pero lo que nos interesa a nosotros es que nos conozcan y que aprecien nuestros productos. Simplemente que vean lo que tenemos, que no hace falta salirse a la calle ni ver, comprar cosas de fuera, solo hay que comprar lo de aquí, que tenemos productos muy buenos. Estamos con María, que nos trae vinos de Sedella. María, ¿en qué se diferencian estos vinos de otros de la comarca, por ejemplo? Pues principalmente que el vino de Sedella es de la variedad de Romé, una variedad prácticamente que estaba ya exenta. Entonces la hemos recuperado el viñedo, un viñedo de 70 años, y la bodega se ubica en Sedella y se llama como el pueblo, eso es. El vino se diferencia por eso, porque es de Romé, una variedad muy especial. ¿Esperáis poder, no sé si vender, pero sí que se dé a conocer este vino? El vino de hecho ya se conoce, tiene más presencia incluso internacional y fuera de Andalucía que en la propia región, y la verdad que sí que esperamos que la feria sea un éxito. María, muchas gracias. Suerte. Estamos con Miguel Ángel Molina, concejal de Agricultura y Pesca en el Ayuntamiento de Vélez Málaga. ¿Por qué es importante esta feria? Pues la verdad es que es muy importante porque potenciamos nuestros productos. El nombre, el logo, como lo dice, Sabor a Málaga, pues nos indica que los productores de nuestros productos, nada más que produciendo, teniendo el registro sanitario o teniéndolo solicitado, ya podrían montar aquí hoy. Y qué cosa más importante que dar a conocer lo nuestro, que tenemos de casi de todo, con una calidad estupenda, y esto es potenciar lo nuestro, lo que producimos nosotros, que quizás nosotros mismos desconocemos algunos productos, ¿no? Entonces, viniendo aquí y demás, nos vamos dando cuenta los productos que producimos con la calidad, y en muchos casos es interesante pues conocer lo que potenciaría pues nuestro tejido empresarial, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué stand es el que más te ha llamado la atención? Bueno, la verdad es que todo sería difícil destacar alguno, pero pues tenemos jamones, no han venido a montar hoy aquí, pero producimos jamones, algunos productos en Málaga que en algún principio, pues como he dicho antes, alguna gente de la misma provincia pues desconoce de que los producimos nosotros. Por eso es bueno venir a este tipo de ferias, ¿no?, de eventos. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Estamos con Salvador Fernández, el alcalde del Borges. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, está usted en esta feria con sabor a Málaga. ¿Qué ha visto ya que le haya llamado la atención? Aparte de las pasas, claro. Hombre, claro, lo principal es la pasa y el vino, ¿no? Hombre, llama la atención todo, porque la gran mayoría de los productos, por no decir todos, son productos artesanales y productos de nuestra tierra, que en definitiva es el objetivo que persigue este tipo de evento, ¿no? Yo creo que, bueno, llama la atención todo porque cada producto tiene su idiosincrasia y, como te he dicho anteriormente, todo, y en especial el vino y la pasa del Borges. Tenemos un problema, y es que nosotros mismos desconocemos los productos que se crean aquí, en nuestra tierra. Sí, la verdad que sí, que ese quizás es el caballo de batalla, ¿no?, de los productos locales y comarcales de la comarca de la Axarquía, pero yo creo que eventos como el que hoy nos trae, o el que ya se celebró en el centro comercial de aquí también de Vélez, en el Ingenio, en su primera edición, pues creo que va a poner la puesta en valor y apostar por los productos autóctonos de aquí de la comarca de la Axarquía. Muy bien, Salvador, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Nada, a ustedes. Gracias. Estamos con el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, Axarquía, Óscar Medina. Muy buenos días. Buenos días, Carmen. Usted, como siempre, recorriendo la comarca. Exacto, ¿no? Y además en este acto, en este Sabor a Málaga, aquí en Torre del Mar colabora también la Mancomunidad. En esta ruta que va a recorrer toda la provincia, se ha querido empezar por la Axarquía. Y bien, yo creo que aquí estamos poniendo en valor nuestros productos, y la comarca de la Axarquía, pues yo creo que orgullosa puede, ¿no? Pues estamos muy orgullosos de que somos una gran potencia gastronómica, y la verdad que lo mejor de la comarca y de la Axarquía está hoy aquí en Torre del Mar.
tenemos mucha variedad de productos. Sí, mucho. Para mí son los mejores aceites, son los mejores vinos y, bueno, la uva moscatel, la pasa. La verdad que la sarquía, bueno, y si hablamos de productos cárnicos, de esa alta sarquía, de Colmenar, es decir, que la comarca de la sarquía, yo creo que puede lucir orgullosa por este sabor a Málaga. Yo creo que somos parte fundamental, ¿no?, de la marca Sabor a Málaga, y sobre todo que en este mundo tan competitivo, tan globalizado, en el que el turismo tiene que especializarse, una fórmula de atraer pues un turismo de calidad y, bueno, de que nuestro destino sea distinto al resto de destinos, pues puede ser esta gastronomía, que yo creo que es única. Y al final se dice que el turista que ha comido bien, que pues suele repetir, ¿no? Porque en nuestra, cuando vamos de turismo, pues verdad que una de las cosas importantes, aparte de los paisajes, de los monumentos, de su gente, pues también, como no, la gastronomía, ¿no? Y yo creo que actos como estos de Sabor a Málaga pues nos ponen en el mapa, obviamente.